Iniciar el programa que tiene que ver con éxito que se ha registrado los voluntarios para los ensayos clínicos en la Universidad de San Marcos. Están ampliando la inscripción y eso implica que hay pues mucho interés de colaborar con la posibilidad de esta vacuna que está en la tercera fase de investigación científica. Estamos en línea con el médico infectólogo Eduardo Ticona, investigador y profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos, para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor Ticona? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Encantado de conversar esta mañana con usted. Bueno, básicamente ha habido una magnífica acogida, se ha realizado con éxito, hay una ampliación de la inscripción, hay un nuevo grupo de voluntarios que están, estarían dispuestos a colaborar, estamos hablando de 1,000. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber los peruanos en relación a estos ensayos? Sí, Mónica, mira, en realidad estamos ampliando la inscripción para 1,000 voluntarios. Yeah. Estamos ampliando la inscripción, pero no en sí el cupo. Y acá yo quisiera decir, ¿cómo es eso? Claro, es decir que nosotros tenemos un cupo para 3,000 voluntarios, yeah, ¿no? Que participan en el estudio. Lo que ocurre es que los voluntarios se han inscrito. Han venido, pero no lo olviden que nosotros invitamos a personas mayores en esta oportunidad. Yeah. Entonces, han participado, pero hay muchos que han sido excluidos. Y han sido excluidos por diferentes causas. Y dentro de ello yo quisiera hacer un llamado importante, que es la hipertensión arterial. Es gran parte de nuestra población que hemos excluido han sido personas hipertensas. Esto también ocurrió en el grupo Tahitano, por eso que ellos ampliaron también. Pero nosotros han sido mayor porque han sido personas, en su mayoría, personas de adultas mayores, donde la hipertensión tiene una mayor incidencia. Uh-huh. Entonces, necesitamos ahora inscribir más para cubrir esos cupos y llegar a la cifra de 3,000, ¿no? Yeah. Esa, o sea, es nuestra situación. Se cubrió en un primer momento, pero muchas de las personas mayores tienen esta preexistencia de salud que no permite ser parte del ensayo. Entonces, ¿cuáles son las características de las personas que tienen que ir y que se pueden inscribir? Claro, bueno, las características más o menos se han ido mencionando a lo largo del tiempo, en principio que no tengan COVID, que sean mayores de 18 años, que no estén en tratamiento para tuberculosis, que no estén con problemas de enfermedades inmunosupresoras o estén recibiendo un tratamiento inmunosupresor, que no hayan tenido o tengan una neoplasia, ¿no? Son varias que también excluyen pacientes, y sobre todo todas estas, si es que la persona tiene más edad, entonces es más prevalente esta condición. Entonces, la verdad que hemos trabajado duro todo el equipo con un gran ánimo, y lamentablemente tenemos que excluir a muchos de los que vienen, y también nos tenemos que tomar un tiempo en explicarles la situación, puesto que vienen con un ánimo tan grande y al final tenemos que decirle que no puede participar. Entonces, en este llamado hacemos este pedido que reevalúen nuevamente las condiciones, pero en especial la hipertensión. Yo quiero hacer ese llamado a la hipertensión, ¿por qué? Porque miren, los estudios en el país demuestran que la incidencia de la prevalencia de hipertensión en mayores de 18 años, o sea, en población general adulta, es más o menos un 23%. Y si es mayor de 60 años, casi de un 50%. La situación es, bueno, en principio es prevalente, pero en segundo lugar es el problema que o no saben, porque no se controlan, o si fueron diagnosticados de hipertensión, fueron diagnosticados hace 2 años, 3 años, y siguen con la misma receta. Entonces, cuando vienen a su control, ya esa receta ya no está funcionando. Han debido pedir sus controles para poder mantener una presión adecuada y llevar una vida saludable, y también de nuestra parte poder recibirlos, ¿no? Ese es el problema central, que les pedíamos que se controlen en ese aspecto. Sí. Buenos días, doctor. Cuando uno entra a la página vacuna.com, que ustedes han puesto a la disposición de los eventuales postulantes a participar en este ensayo clínico, se les advierte que no deben creer que porque reciben la primera dosis y eventualmente la segunda después, están prevenidos contra el COVID, y que al revés, las personas que se vacunan tienen que mantener el mismo rigor de uso de la mascarilla, de la distancia social y de lavado de manos. Quisiera que nos explique cuál es el efecto que se presume tendrá
ponerse la vacuna a título experimental en su primera y en su segunda dosis. Sí, es no lo digo porque yo quiera postular, ¿eh? Sino en general. No. Bueno, Fernando, muy buenos días, sí. Bueno, es posible, ¿no?, que muchas personas al recibir el producto de investigación puedan sentirse que están recibiendo la vacuna y puedan descuidar esta prevención. Nosotros, en todo momento, desde que llegan al centro de investigación, se les resiste, da este mensaje de manera reiterativa, pero no solo es durante este proceso, sino que tenemos un seguimiento de monitoreo telefónico de las personas en las cuales se insiste, y este monitoreo es diario, a fin de ver sobre todo los eventos adversos que pudieran presentarse durante los primeros días, pero insistiendo en las medidas de prevención, puesto que están recibiendo un producto de investigación en los cuales dos terceras partes de las personas reciben la vacuna y un tercio no, y eso no lo sabe nadie, ni el investigador ni el paciente. Doctor, y en esta evaluación, este seguimiento que se ha hecho, ¿cuáles son los efectos más comunes que se han notado hasta el momento en los voluntarios? ¿Hay alguna data sobre ello? Sí, bueno, hasta el momento lo que tenemos es personas con dolor en la zona de aplicación, el dolor es leve, pero es más o menos, digamos, en un 20-30% de la población, pero muy discreto, y luego algún tipo de malestar, adormecimiento en el brazo, algún enrojecimiento también en la zona de la aplicación, y en algunas personas también discreta cefalea, sobre todo aquellas personas que tienen antecedentes de migraña, ¿no? No tenemos un dato de estudio de eso, sino que en lo que hemos apreciado es solamente unas tres personas que han tenido esta exacerbación de un dolor, pero que fue manejable para ellos. ¿Incremento de la temperatura? También, pero es casi inmediato, ¿no? Es muy pronto, es decir, durante las primeras 12 horas, y ahí se autolimita y no llega más de... Como ocurre en el caso de otras vacunas, por ejemplo. Así es. En realidad, para nosotros no vemos nada de diferente en relación a otras vacunas, Muy bien. Doctor Ticona, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Pueden entrar entonces a partir de las 6 de la tarde, es la información que tengo, a www.vacunacovid.pe para las inscripciones con las recomendaciones que acabamos de escuchar aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa y volvemos.